Está claro que si algo tenemos en Asturias es agua y naturaleza, entonces lo que tenemos que hacer es precisamente utilizar aquellos recursos de que disponemos para intentar vivir lo más cómodamente posible, con el mayor número de comodidades posibles, pero manteniendo ese recurso principal que tenemos, que es la naturaleza, como digo, ¿no? Sí, el cauce del agua del río se desvía unos 100 metros aproximadamente de lo que es el núcleo de los Teixois. Pero esa misma agua, una vez utilizada para la generación de la energía necesaria para mover todas estas máquinas, inmediatamente vuelve al cauce natural del río. Por lo tanto, es un desvío provisional, no es un desvío definitivo. Tenían que traer a los batanes estos para abatanarla. La llamaban a abatanar para ablandarla, luego después para coserla. Gente vestida con esto, con lana y con lino, que el lino no lo conozco, no sé, creo que lo hay en Galicia. La lana la había por aquí porque había muchas ovejas y entonces hacía lana a montón. No hay carretera sin barro, ni prau que no tenga hierba. Que aquellas no eran.